Si tienes una asociación que cubre al que se dopa, de que lo encubre, que lo defiende o lo oculta o lo cuela, o bah, pasa nada, eso no pasa nada. Yo no entiendo por qué a nosotros se nos mira con un prisma negativo, mientras a las otras organizaciones pues, no hacen nada, no se sabe cuántos controles hacen, no, son totalmente opacas, no puedes ver realmente quién está sancionado, quién no, quién ha pasado, quién no ha pasado, quién ha hecho control, cuántos se han hecho, cuánto han invertido, no sabes nada. ¿Por qué somos tan estrictos, tan duros? Porque estamos intentando aportar la solución a un problema. El problema no lo he generado yo. El problema de que todo el mundo se meta esteroides en la comunidad fitness no lo he creado yo. El problema de que la gente lo normalice, lo defienda, no lo he creado yo. El problema de que haya academias enseñándole a la gente cómo meterse esteroides y cómo evitar los controles, no lo he creado yo. El problema de gente que da asesorías para saltarse los controles sabiendo el ciclo vital de las sustancias en sangre, no lo he creado yo. A mí, a título personal, yo lo que yo creo a día de hoy, Roberto Amorosi, 2024, los controles de orina en competición no sirven para una mierda. ¿Dónde está la solución? Aún así, estás haciendo 100 veces más controles que yo qué sé. ¿Se puede decir? Pero antes de empezar, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos y sumarte a la revolución del culturismo natural. Me he hecho aquí una chuleta. Me he hecho aquí una chuleta porque no me quiero dejar nada. Bueno, la verdad es que hay muchas cosas de las que hablar. Pero bueno, me gustaría hacer como una especie de resumen. Porque, bueno, al final, yo no sé por qué hay un interés oculto de personas que al final están metidas dentro de la comunidad presuntamente natural, pero luego tienen intereses ocultos para generar antipatía hacia mí, para generar todo tipo de conspiraciones. Y claro, yo por un lado sé que tiene que ver con el sesgo de confirmación del que hablábamos antes, de que al final el algoritmo lo que hace es que te enseña todo el rato, pues bueno, todos los indignados que tiran mierda, ¿no? Y sin saber, porque claro, lo gracioso aquí es que nadie me pregunta a mí, o sea, normalmente, pues bueno, no, a mí no se me da voz. Controles WNBF. Entonces, hay por ahí run run, yo no sé, bueno, algunos competidores, algunos ofendiditos, algunos, como os he dicho, con malintencionados, que van ahí como diciendo, pues no sé, que el año pasado, que no sé, que no hicimos controles, que se perdieron, que ya no somos iguales porque ya no hacemos controles a todo el mundo. La decepción, la traición, amigo. Que esto ya no es lo que era, que no sé, no sé. Bueno, hace unos años decían que yo me cogía el dinero en efectivo de los polígrafos y me, no sé, me montaba unas orgías ahí por el paseo marítimo, no sé. No sé, no sé lo que se inventaban, ¿no? Entonces, tampoco habían hecho cálculos de que es una puta mierda de dinero, pero bueno, que hay que pagar a los poligrafistas. Bueno, en fin. La cuestión, la gente no para de decir sandeces y entonces, evidentemente, me gustaría, pues bueno, hablar de los controles del año pasado para aclarar dudas de la gente que bueno, que está interesada o que está pensando competir o que bueno, simplemente, pues bueno, que no se trague por las tonterías que hay por ahí. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar es que, bueno, es el de un problema que yo he detectado, ¿no? En la comunidad natural. Y es que da la sensación de que los competidores no quieren que se hagan controles para que no se cuelen los dopados. Claro, porque es que, claro, si el dopado al final hay que respetarlo, pues bueno, si viene, pues vino, ¿no? Si se apuntó, pues se apuntó. Si tienes una asociación que cubre al que se dopa, de que lo encubre, que lo defiende o lo oculta o lo cuela, o bah, pasa nada, eso no pasa nada. Lo que quiere el competidor es que se le haga control a él para publicarlo en redes sociales.
¿Por qué? Pues porque es una publicación más, porque así hace contenido y así pues va por ahí restregando yo soy natural, pero respeto al resto de la gente, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema en esta ecuación? ¿Cuál es el problema en este sesgo egocéntrico por el cual el mundo gira a mi alrededor y todo lo más importante es que yo tenga un papelito para enseñarle a la gente? Bueno, que no tiene en cuenta toda una serie de circunstancias. Uno, ¿de cuál es la estrategia a la hora de realizar los controles, para qué se hacen, cómo se hacen, cuánto se hacen y cuál es el presupuesto, ¿no? Entonces, aquí es donde yo vengo un poco a explicaros, ¿eh? Y luego también la eficacia de esos controles, ¿vale? Y una vez más, o sea, pues las tomas de decisiones que se van haciendo. Entonces, lo primero, entonces, es que quiero que se entienda es que los controles antidopaje en el culturismo natural sirven para que no se cuelen dopados. No sirven para que los atletas vayan por ahí diciendo que le han hecho un control, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que los controles no tienen un objetivo cosmético, no tienen un objetivo disuasorio, ¿vale? Tiene un objetivo de cazar a dopados, de cazar personas que se quieren colar, de cazar mentirosos, de cazar personas que, bueno, que van con medias verdades o ocultando cosas que no deberían de ocultar. O directamente, pues, el listo que bueno, que intenta colarse porque se piensa que, total, pues bueno. Claro, el razonamiento es, estoy viendo tíos que son la leche, que son, pues no me creo que sean naturales, yo me estoy metiendo y no llego a eso, por ende, estos se tienen que meter. Así que si estos pasan los controles, debe de haber algo ahí que es mentira, es disuasorio. Entonces van y ¡pum! Y se llevan una vena hostia, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque nuestro objetivo no es hacer controles disuasorios, ¿vale? Esto, primer punto, ¿ok? Entonces, segundo punto, que además al final es que es lo que lleva a que los controles que hacemos, pues bueno, y que al final WNF ha llegado a ser y es la organización más estricta y más dura con este tema. ¿Por qué somos tan estrictos y tan duros? Porque estamos intentando aportar la solución a un problema. El problema no lo he generado yo. El problema de que todo el mundo se meta esteroides en la comunidad fitness no lo he creado yo. El problema de que la gente lo normalice, lo defienda, no lo he creado yo. El problema de que haya academias enseñándole a la gente cómo meterse esteroides y cómo evitar los controles, no lo he creado yo. El problema de gente que da asesorías para saltarse los controles sabiendo el ciclo vital de las sustancias en sangre y luego para poder saber cuándo desaparecen y poder hacer un control de orina, por ejemplo, de pelo, de lo que sea, de heces, de escrotos y de lo que... No he creado yo ese problema, ¿vale? Yo lo único que aporto es soluciones, ¿vale? Y entonces, esto es una guerra. Y en la guerra, a veces, puede haber daños colaterales. ¿Por qué? Pues porque, bueno, a veces mueren civiles para poder salvar a todos los que estás intentando salvar. Nosotros estamos intentando salvar este deporte. Y estamos intentando salvar toda la gran mayoría de personas que pasan nuestros controles sin ningún problema. Porque siempre estamos poniendo el foco en otra cosa, que es donde quiere poner el foco la gente que quiere difamarnos y hacer daño. ¿Por qué? Por sus propios intereses. O bien por llamar la atención en ese algoritmo de buscar la atención, o bien, pues bueno, porque están metidos en el otro negocio, ¿vale? El de pinchar a la gente, el de subirse a otro tipo de escenarios. Entonces, desde el primer momento que yo arranqué con la WNBF, tenía claro dos cosas. Quería máxima transparencia con el jueceo, quería una puesta en escena súper bonita y lo más profesional posible, y quería que todo el mundo hiciese su maldito control antidopaje. Todo el mundo control de orina, todo el mundo control del polígrafo. Eso es un esfuerzo económico increíble, que evidentemente se pudo hacer en 2018 porque éramos 45. Se pudo hacer en 2019 porque éramos 80. Se pudo hacer en 2019, 2020, 2021, que fuimos más de 150, ¿vale? Entonces se hicieron 150 control de orina, 150 polígrafos. Tirando todo el dinero para eso. Y luego, ¿qué pasó? En 2022 ya empezamos con el casting, porque claro, nosotros tenemos un solo evento. Entonces, en un solo evento
estuvimos haciendo controles de orina a todos en competición y controles de polígrafo a todos en competición. Cuando empezamos a hacer el casting en 2022, empezamos a distribuir esos controles. Por lo tanto, hicimos algunos en el casting de Barcelona y otro en el campeonato de España. Y volvimos a hacer 150 controles, a pesar de que en realidad luego tuvimos más de 200 atletas. Es decir, ¿qué hicimos ahí? El razonamiento fue, coño, es que el presupuesto es 150 putos controles de orina, ¿vale? Bien, ese es el presupuesto. Y 150 polígrafos. Bueno, no, polígrafo a todos, en realidad. Más porque cada polígrafo se lo paga el atleta, pero los controles los pagamos nosotros con el dinero recaudado para las inscripciones, ¿de acuerdo? Entonces, el razonamiento fue, si los que quieren hacer, o sea, yo hacerle un control de orina a alguien que sé que es natural, ¿de qué me sirve? De poco, ¿no? Pero es más, si alguien se quiere colar, si alguien realmente ha tomado algo y se quiere colar en la competición, hacer el control de orina en la competición me sirve de muy poco, porque solo cazaría a un estúpido, a alguien que no ha cortado a tiempo. Entonces el razonamiento fue, vamos a intentar hacérselos antes. Y entonces empezamos a hacer controles en el Natural Classic, hicimos controles de APSAT, 6 controles de APSAT, le hicimos control a Miguel Iniesta, le hicimos controles a Sonia Rodríguez, le hicimos controles a, creo que a Kevin también, no me acuerdo ahora todos los que habían ahí, a Pedro Márquez Padilla, bueno, en fin, no quiero decir ninguna tontería, pero hicimos controles sorpresa que además se los mandó el público, ¿vale? Entonces yo dije, vamos a apostar más por los controles sorpresa, ¿por qué? Porque al final si alguien hace trampa, cuando lo vas a pillar es cuando no se lo espera, por ende, empezamos a distribuir esos controles y esos presupuestos a lo largo del año, Natural Classic, Casting, y luego en el Campeonato de España. El Campeonato de España, evidentemente, teníamos menos controles. Por ende, empezamos a hacerlos a los top 5, top 6 o top 7. Porque luego, bueno, la idea era hacerlo top 5, pero luego como nos sobraban algunos, los hicimos también al sexto, el séptimo en algunas categorías. Total, todo el mundo hizo polígrafo y la gran mayoría hizo control de orina. Ahora, el año pasado, ¿qué ocurre? 2023, multiplicamos los eventos a 7 o 8. O sea, 6 regionales, más el internacional, más el campeonato de España, más el Natural Classic, en fin. ¿Qué es lo que hicimos? Evidentemente, el mismo presupuesto, 150 controles repartidos en esos eventos. ¿Por qué? Nos pareció mucho más interesante, en vez de poner todos los controles en la última fecha, en el nacional, pues ir haciéndolos por sorpresa, una vez más, para ir pillando posibles tramposos, ¿vale? ¿Qué pasa? Evidentemente, como ha habido mucho más eventos, ha habido mucho más atletas, en total, claro, no se ha hecho controles a todo el mundo. Pues, obvio que no, porque es que encima los campeonatos que hicimos, los regionales, eran extremadamente económicos, porque lo que buscamos fue acercarnos mucho más a nivel económico, hacer un esfuerzo enorme, por imaginar, por movilizar todo eso, para irnos a donde estaban los atletas, para que pudieran tener un campeonato en su zona. Porque luego la gente se quejaba de que, yo qué sé, que tenía que venirse a Mallorca, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Total. Haces un esfuerzo, te acercas a la gente. Al fin y al cabo, bueno, la cuestión es que en resumida cuenta, solicitamos 150 controles y tuvimos un problema importante, que es que aduanas nos estuvo reteniendo los envíos. Los envíos de los putos plastiquitos de los cojones. Y finalmente solo nos llegaron 100. Entonces, al final, pues lamentablemente, bueno, a la hora de reenviar los controles al laboratorio no hubo problemas, pero a la hora de recibirlo estuvimos peleando mucho, con mucho papel y mucha burocracia, para recibir esos 100 controles, ¿vale? Estados Unidos. Aún así, a pesar de eso, seguimos realizando control de CELAT, es decir, de la WADA, a los campeones absolutos del nacional y, por supuesto, polígrafo a todos. Es que quiero que veamos una cosa, es decir, porque la gente, yo no sé cuál es el maldito problema, de que, claro, parece que nosotros queremos ocultar las cosas cuando, si nosotros nos vamos a la página de WNF, yo es que no sé, es que de verdad tengo puto asco de las conspiraciones y la gente malintencionada que intenta manipular pues bueno, la gente inventando historias. Entonces, es todo público, es decir, encima nosotros hacemos un esfuerzo enorme, porque esto al final lo tiene que hacer alguien.
de transparencia, por el cual cualquiera puede llegar a la página web, se mete en la normativa antidopaje, puede leer todo lo que los informes y las cosas, y puede estar viendo, por ejemplo, el informe de antidopaje 2023, 2022, etcétera, etcétera. Aquí no me deja entrar, vamos a ver. Y puede ver perfectamente pues cuántos controles se hicieron, a quién se le hicieron, quién está sancionado, cuántos polígrafos se hicieron, cuántas orinas se hicieron, cuántas de CELAT, cuántas de laboratorio de Estados Unidos. Es más, nosotros evidentemente no paramos en esto. Por supuesto, los competidores reciben sus resultados de la orina. Ahora, evidentemente nosotros no estamos satisfechos con esto, porque queremos seguir más, yendo más allá, y de hecho estamos buscando y estamos llegando a un acuerdo con un laboratorio en Europa, para poder hacer controles de la WADA mucho más económico, entonces poder hacer mucho más controles de la WADA y menos lo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al final es una cuestión de precio y de presupuesto y de inversión. Esto cuesta una pasta, colegas. Entonces, yo no entiendo por qué a nosotros se nos mira con un prisma negativo cuando, sin quererlo, hemos tenido que hacer de 150 a 100 controles, porque que no llegaron, mientras a las otras organizaciones pues no hacen nada, no se sabe cuántos controles hacen, no, son totalmente opacas, no puedes ver realmente quién está sancionado, quién no, quién ha pasado, quién no ha pasado, quién ha hecho control, cuántos se han hecho, cuánto han invertido, no sabes nada, otros ni siquiera lo hacen, la NPC directamente va a hacer categoría natural por la cara, demostrando que todas las demás no lo son, y ahí nadie se molesta, no pasa nada. Entonces, quiero evidenciar que a nivel de normativa internacional, WNBF exige que el 30% de los competidores pasen el control, ¿vale? Por lo tanto, la normativa internacional es que el 30% de los competidores hagan test antidoping. El esfuerzo que se hizo desde el primer momento de hacer controles a todos fue idea mía, fue mi ánimo de hacer un sobreesfuerzo para desmarcarnos por completo y hacer ver lo en serio que nos tomábamos esto y lo en serio que nos lo seguimos tomando. Lo que pasa es que no es lo mismo hacer 45 controles a 45 atletas, hacer 300 a 300 atletas, pero no pasa nada. Podemos duplicar el coste de la inscripción y va a entrar en el presupuesto sin problema. Si es... Pero la cuestión es que aún así no hay ni un solo puñetero deporte que haga tantos controles. Es decir, en nuestra peor gestión, en nuestra peor mala suerte de que te quede los controles por el camino, bueno, porque no es una mala gestión realmente, bueno, es culpa nuestra, aún así estás haciendo 100 veces más controles que yo qué sé, ¿se puede decir? ¿IFBB o NPC? No sé. O es que no sé cuántos hacen. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde lo ponen? Pues lo nuestro es público. ¿Cuál es el puñetero problema con eso? O sea, es que es alucinante. O sea, es como ganas de buscar donde no hay, ¿no? Dice, a ver, sinceramente, si se sube un poco de precio la inscripción, la gente competiría igual y con eso se haría más control y mayor inversión en todo. Bueno, a ver, repito... Los costes, o sea, es que está todo súper ajustado. Es que realmente es que es muy complejo. De hecho, al final, si luego sale algo mal, pues los que palmamos pasta somos nosotros. Entonces, y aparte de todo el trabajo y los problemas, ¿no? Pero mi intención, os lo digo en serio, mi intención es la de, con el tiempo, intentar, evidentemente, aumentar el presupuesto de los controles, pero no en la dirección de que tienes que hacer controles a todo el mundo, ¿vale? Porque bueno, en un mundo de Yuppie donde el dinero cae del cielo y tenemos 20 patrocinadores, pues bueno, pero como el único, y la gente se queja de que el único patrocinador soy yo, pero luego cuando abres para hacer patrocinio y nadie quiere patrocinar, quiero decir, esto es así. O sea, aquí en esta comunidad de mierda, la gente solo sirve para quejarse, para tirar mierda, para insultar, para desacreditar, pero cuando hay que trabajar y remangarse, miran. Entonces, la cuestión, yo lo que quiero hacer y lo que queremos hacer en la organización es cada vez
cada vez mejorar la calidad de esos controles, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer tropecientos controles en Estados Unidos, pero evidentemente no tienen la misma calidad de los que podías hacer con la WADA. El problema es que los controles de la WADA te cuestan 450 pavos. Entonces, hacer vosotros los cálculos, ¿vale? 300 atletas por 450 pavos. ¡Alexa! 300 por 450. 300 por 450 es igual a 135.000. Vale, 135.000 euros. ¿Quién tiene 135.000 euros? Yo hago los controles de la WADA a todo el mundo. Me importa un pepino. Ahora bien, imaginaos el esfuerzo económico. 130.000 euros para hacer controles a la gente en una fecha en concreto, que todo el mundo sabe que si corta antes lo va a poder pasar sin que pase absolutamente nada. Tú te has gastado 130.000 euros en algo que no te sirve para una mierda, porque el que hace trampa sabe cómo la va a hacer y por lo tanto te va a pasar el puto control. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces, mi dirección va hacia controles sorpresa. La orina debería de ser, si no es el 100%, el 80% sorpresa. A mí, a título personal, yo lo que yo creo a día de hoy, Roberto Amorosi 2024, los controles de orina en competición no sirven para una mierda. Así os lo digo. ¿Por qué? Porque nosotros, en el culturismo, es que, claro, es que hay que entender la disciplina, ¿vale? O sea, es decir, si yo soy velocista, ¿vale? Y tengo que correr 100 metros lisos, claro que es importante el control en competición, porque mi rendimiento en competición depende de que vaya limpio o no. Porque puedo mejorar mi rendimiento durante la competición. Pero en los esteroides da igual. ¿Por qué? Porque tú te los metes antes, luego cortas, y ya está. Es decir, si se me apunta Joan Pradels, ¿vale? O sea, por hablar de alguien que conocemos todos, Joan Pradels corta 4 meses, se queda a la mitad y sigue siendo el triple de todos los demás, se sube al campeonato y lo gana. Y le hago control de orina, control de pelo, control de no sé qué, y tal, y lo pasa todo. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que encontrar, ¿vale? Entonces, ¿de qué sirve? De nada, vale. Bien, por lo tanto, nuestros esfuerzos van a ir en dirección de aumentar la calidad de los controles de orina y de hacerlos a lo largo del año. Bien, y eso significa más costes, evidentemente. Costes de desplazamiento, de organización, logísticos, etcétera, etcétera. En fin. Y evidentemente, pues como son sorpresas, pues no nos vamos tampoco a contar más cosas. Pero entonces, si el control de orina es fácilmente eludible, ¿dónde está la solución? A día de hoy, la única solución que tenemos para que no pase lo que os acabo de decir de Joan Pradels y no sea esto el hazme reír de todo el mundo es el puto polígrafo.